Palito querido, hoy tenemos partido de Copa del Mundo y ¿quién mejor que vos para contarnos de qué se trata jugar un Mundial? Bueno, si jugar un Mundial ya es algo grandísimo, imagínate si jugar la final y encima si le ganás, bueno, ya es el todo. Decir que estamos listos es poco. Estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación. Un partidazo Argentina contra Croacia. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Igualar en casa en el último partido no es lo que este equipo estaba esperando y ahora la tribuna quiere una reacción. Sí, un empate de 0-0, muy pobre la actuación de los delanteros y hoy sí o sí van a tener que salir a ganar. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Ya tenemos el once confirmadísimo para el equipo de Croacia. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Se está moviendo ya la pelota en el segundo partido de la fase de grupos y nos ponemos las pilas. Bueno, la verdad que este es un partido importante para ambos equipos dependiendo de las aspiraciones que tengan. Milan Badelić, Ivan Rakitic. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Gabriel Mercado. Ese es Leo Messi. Le va a pegar y le hace un chancletazo. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Llega cortando bien y recupera. Mascherano. Avanza Argentina en el ataque. Controla la pelota y le pega. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Qué bien cómo se juntan. Vedran Gianluca. Milan Badelić. Jimmy Versalico. Si pudieras meter a toda la gente que te ha dicho que estuvo en la final del 78 y que te vio ahí en el Monumental, Marito, ¿cuánto sería la capacidad de ese estadio? Millón y medio. Ok. Gabriel Mercado. Ever Banega. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Entra en zona de peligro. Intentan sacar. ¡Kovacic! Era buena la
La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Federico Facio. Gabriel Mercado. ¡Epa! ¡Este buena! Perisic. Modric. Ivan Rakitic. La tiene Ivan Rakitic. Javier Mascherano. Atento que se viene el ataque argentino. Y el disparo que se va muy lejos. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner lo juegan en corto. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Lionel Messi. Se ha equivocado el traslado. Mario Mandzukic. Adelantando línea, se viene la selección de Croacia. Javier Mascherano. Higuaín. Ever Banega. Se acerca y crea peligro. El Pepito Higuaín. Que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Avanzando posiciones Croacia. Ahí lo busca el primer. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera le tiran un peluche. Higuaín. Ha perdido la pelota. Mateo Kovacic. Ivan Rakitic. Ahí está Rakitic que mete una asistencia bárbara, enorme, Goku. Higuaín. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ahora Rakitic. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Modric. Aquí puede haber una oportunidad. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Mascherano. Ha terminado la primera parte y así como le indica el marcador, hay ganador parcial. Nosotros podemos decir que a lo mejor si arriesgan un poquito pueden marcar el segundo, pero si esto no sucede. Y ya se mueve el balón para dar inicio a la segunda parte. Yo creo que los cambios van a ser importantes en este segundo tiempo porque los dos necesitan ganar. Se acerca zona de ataque. Ángel Di María. Federico Facio. Marcos Rojo. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Ever Banega. ¡Ole, el himno tonco! Mario Mandzukic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Perisic. Mateo Kovacic. Pierde el control del balón. Hay espacio suficiente para avanzar. Ever Banega. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Banega.
Ha desperdiciado un mano a mano, pero les acaba de regalar el gol con moño y todo. Muy buen anticipo del balón. Mateo Kovacic. Interceptando el pase. Fenomenal el pase del Pipita. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ángel Di María. Avanza Argentina en el ataque. Lucas Villa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Perisic. Ivan Rakitic. Milan Badelic. El árbitro deja correr bien la... ¡Bárbaro, Luquín! ¡Esto ya huele a empate! ¡Perisic! Lo más difícil era pegarle al palo de no creer. En vez de ser el héroe, el goleador, esta vez fue el palo el que salvó al equipo contrario. Ahí toca bien el balón. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Se ha terminado el peligro. Ivan Rakitic. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Ese buen centro. La tiene. Llegó el cabezazo. Muy buena la tajada. Estos muchachos andan regalones hoy. Baja la pelota de cabeza. Aplica la ley de la ventaja. Avanzando posiciones Croacia. Lucas Villa. ¡Rakete! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Jimmy Versálico. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Buen centro. Intentan sacar la pelota. No pueden hacerlo. Mascherano. El árbitro que dice que Croacia jugará la pelota desde la banda. Y se viene un cambio. Lovren. Ángel Di María. Atento que se viene el ataque argentino. Le va a pegar, le va a pegar. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado. Perisic. Vedran Chorluca. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Pudo hacer mucho más. Llega cortando.